En esta pieza, Javier Caravaggio retrata a Pedrito a Caballo, que según el maestro Botero es su obra más importante. A diferencia de muchas de las obras de Javier Caravaggio, en esta se puede apreciar un niño un poco más dudoso a la hora de rayar, pintar o intervenir la obra. Será la actitud de Pedrito, un niño despeinado pero que mira fijamente, montado en su caballo de ruedas y disfrazado de policía. ¿Será que lo intimida? ¿Tendrá nuestro niño con tiza en mano una actitud más desafiante? ¿Tendrá la personalidad para meterse en la obra? ¿O será la mano del maestro Botero mucho más fuerte y firme que la del niño? ¿Será capaz este niño con tiza tomar acción o quedará sumergido en el sobrepensamiento?